Muy ¿qué tranza, perrines? Pues bueno, vamos a continuar rápido. A ver si avanzamos otro capítulo, capítulo 6. Vamos a comenzar, según yo, el capítulo 7. Y como en el video anterior, pues voy a quitar la cámara. Nada más esto fue para saludar. Y nos vemos. Vamos a continuar en la jugación cámara. Bueno, volver a la prueba. Continuar. Y entonces, así, continuar. I wanted to go home, but Ashley just had to see this castle first. Perfect, because I have a present I want to give you. Medicine that will help to suppress the progress of your problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard inside of the castle. We can meet up there. Ciao. Ciao. All right, Ashley. Capítulo 7. Luis just said. I got it. Guess we better get going. Escoge uno. Te lo voy a regalar de cumpleaños así. Ah, espérame. Siempre se me olvida que por alguna extraña razón la configuración de video siempre se resetea. Ahí está. A ti. Ay, Ashley. Aquí está el buhonero. Ah, tan güey, se me fueron los cuervos. Estás ahí adentro. Sí, pero güey, espérame. Mira, sin querer. Injetón ese güey. Take a look. Something's bound to catch your eye. Sí, güey, pero vamos a ver esto qué es. Consejos del mercader. Tu pistola. La tuya. Ah, no. A ver, dice. Con tantas pistolas disponibles, elige la que más se adapta a tus necesidades. Puede ser difícil. Por suerte, recopilamos una lista de características especiales para nuestras cuatro opciones preferidas. Punisher, la estabilidad y el poder de penetración. Ah, son inmejorables. Admite además una mira láser, lo que la convierte en un arma muy versátil. Red 9, esta arma tiene una potencia descomunal, pero pega como un semental. Puedes tomarlo leyendo una culata, cosa que no he comprado. Blacktail. Gran arma ideal para disparos rápidos. Su tamaño compacto ayuda a liberar espacio en el inventario. Matilda. Agotada. Es un arma que de fábrica no impresiona mucho, pero si se le añade una culata, permite disparar ráfagas de 3 disparos sin perder el control. Matilda, ¿no es la que traigo de cajón?
A ver qué traigo de tesoros. Esto se supone que ya los puedo vender. Y ya valió que saber porque no voy a poder regresar al de este. Exclusivo venta. Este no debería poder usarlo para algo. Según yo se usa para algo, ¿no? O me acuerdo que en el juego sí se usaba para algo. Voy a vender nada más este. Welcome, Ruby. Es que este ojo yo me acuerdo que se puede poner en otro lado. Zafiro. Diamante amarillo, esmeralda. Lo que no tengo son la TMP, la Red 9. La ruta de mejora exclusiva. Ay, güey, 30. No, pues no. Y Broken Butterfly. Híjole. Lo que no tengo es dinero. Y es una oferta especial porque te dan el diagrama de la munición. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ah, chinga, ¿por qué no salió? ¿Quién? ¿Qué onda, Delco? No sé por qué no se vio, amigo. A ver, si no. Ahí está. Perdón, amigo, ya se vio. Pues no voy a poder comprar esta porque no tengo dinero. La TMP sí la puedo comprar, pero. Blacktail. Esta está buena. 30% de descuento. Spray. Recurso para crear objetos puede combinarse con pólvora. Maletín. Diagrama de munición de Magnum. No lo voy a poder comprar. Mira. Ah, pero es para recuperar, ¿no? Ay, yo quería esta, güey. No tengo nada que vender. Es que podría vender esto, pero. Valuables won't do you much good in the grave. Son 14, 19, 31. Y el arma cuesta. Ahí está. Knife needs care every once in a while. Could be the difference 29. Between life and death. That cash in your pocket or your life. Easy choice. Pues sí, pero no sé qué llevarme. Pues de modo, voy a llevarme esta. Es que esta también está buena. Reflex semiautomático de cadencia rápida. Compáralo con la SMR. Uf, bueno, la SMR tiene más potencia. Un recarga tarda menos. Cadencia también. Precisión. No, pero no está tan mal la SMR, ¿eh? Permíteme decirte. Not seen anything you like, stranger. Espérame, perro. A ver tú. Con esta, en máximas. Ah, mira, está más poderosa que la original de Leon. 2.14, 1.60, 18. Con la Punisher. Oh, es que esta, pues esta tiene más punchy. Con esta. 16. 1.25, 1.26. Precisión. Ay, cabrón.
Pues igual le puedo dejar la red 9 y llevar a Mesa. Tiene un poco de más power. Al fin que la red no la usaron para animales. No sé si la voy a usar para el final. Take all the time you need. Sí, cállate, pinche vendedor. El Maximus está mejor que la Punisher, la Black Tail. Y esta, pues, nada más por el número de balas, pero. 240. 270. No, pues es que esta ya. Ve. No manches. Esta tiene. Ah, oh, pero es 27. Podría venderla y compro esta en lugar de esa. Sí. Vamos a ver cuánto me das por la red 9. Ah, es 7. No me alcanzaría. Si vendo esta, a lo mejor el rubí. Y estas dos son 15, no, 20 serán 31. Chingue su madre. Vamos a comprar esta de 29. Why not try your pussy? You have an eye for things. Guns not just about shooting, it's about reloading. Chico. You'll know what I'm talking about. Go on, take this as well. Free of charge. Well then, happy cooking. Happy cooking. Ahora mejorar el cuchillo, reparar. Pues sí, porque. Molding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty. No me alcanza para nada más. Pues vamos a reparar el cuchillo. Ahí voy. Easy work. Anything else I can help you with? No tengo nada. Don't get yourself killed now. No te maten. Aquí. De hecho, esta nada más me quita espacio porque casi no me da algo importante. Tal vez más adelante me va a servir, pero ahorita no. No puedo hacer nada más que. Ah, mira. Ah, no. Municiones estresivas. No, es que se me pone, está chida. Ashley. Espero no haberla defecado, Ashley. Vamos para acá arriba. What is that? Guessing it's not for decoration. Ya me acordé. En cuanto vea ese güey, me van a empezar a vender los cañones. Huh. Courtyard's gotta be through that gate. Don't think our hosts are gonna roll out the red carpet. Crossbows, huh? Something tells me they don't want to be friends. Ahí está el Salazar asomado, ¿no?
Things just keep getting better. ¿Se va a romper el piso o no? Mucho terremoto en Indonesia, qué mala onda. No traigo nada de balas. Así es que vámonos con esto. Cállate que me espantas. Keep your voice down. Creo que se sigue viendo muy oscuro. ¿Puedes escuchar una de esas? Yo creo que no. No me digas que aquí se ve de las... ¿Y a quién está cuchillando? Vete, pinche Ashley. La verga. Allí, a ver, ven, ven acá, puta. Aquí quédate. Quédate. No me dejas chambear, mija. No manches.
Eso quiere decir que le va a estar más feo. ¿Quieres rifar una canción? Ah, no mames, no vale porque seguramente no tengo el contacto activado. Morir es vivir, morir es vivir. Muerte. Que está ahí está, pero no me va a dejar. Digo que no me lo va a valer hasta que no tenga el contrato validado. Ahí está, mira. Sí me lo dio. Uno de seis. Ah, pues aquí deben estar dos. Ajá. Nada más tengo 10 tiros. ¿Qué voy a hacer? A la verga. Bájate, ya sí. Bájate, 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 bájate. Ven para acá, mija. Y aquí quédate. No manches así. Levanta un poquito el arma. Puf, puf, puf. Ah, me quedan 5 tiros.
escuché la... Sí. Ese de adentro. ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso? Los cañones me llevan la ñongue. Ahí están. Matándolos. Aquí no me van a tirar, a menos que yo me mueva y no salga. Verga. Te dije que te quedaras allá, mi hija. Corre, 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 que nos van a pegar, nos van a pegar, nos van a pegar, vente, vente, vente. Spread out. No problem. Uy, ¿qué pasó? Ay, se volteó bien feo. Vente. ¿Podrá subir aquí? No. Se me hace que tengo que... puedo entrar por acá atrás. Espérame, no me voy a alocar. Huevo. Ay, güey. Ay, güey. Que la chinta. Tengo que subir por acá. I guess this is the right idea for warm welcome. Ay, perros. Rápido, pendejo. Ya te vi, mija. Stay back. Hang on. ¿Por dónde entraron estos güeyes? Nunca los vi. Ay, puta madre. Ay, espérame, espérame, espérame. Menú, cabrón. Puta madre. That was my last one. Sí, güey, sí, 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 sí. Thanks. Es que tardas mucho en reaccionar, pinche asno. Yeah,
Vámonos, 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 vámonos. Ashley, te dije que aguantes. Rápido, Leon. Mocosa, me van a matar por tu culpa. ¿Cuál falta? Pues yo creo que ya no hay nada más que derribar. Puros problemas me causan ese chino. Ay, chino. Crear. No, pues listas, de modo. 15 más bonificación. O sea, me regalaron 3. Los tesoritos, eso no me los marcó, ¿eh? ¿Alguien seguía vivo? Ah, ya no más se ve. Partidos a la mitad y desmembrados. Justo como me gusta. A ver, así bríncate, ¿no? Yo de alguna forma, aunque yo pueda llegar allá, creo que es por... A ver. Por acá, se me hace que tengo que bajar la escalera. Sí, mira, aquí. ¿Cómo la podría bajar? Mira, un medallón. ¿Cómo voy a poder subir ahí?
alcanzo a ver algo, pero... Ay, ya está, ya me asomo. Lo que sí es que no me está marcando los medallones, ¿eh? Mira, aquí abajo puedo bajar. Bueno, vamos a ver qué. Tal vez tengo que bajar por acá y ver qué me encuentro, no sé. Por aquí, pues de aquí vengo, ¿no? Para acá voy. Voy a echar un lente acá porque... Ah, no, ya vi. Por ahí voy a salir. Ajá, ya voy a bajar por allá. Ok. Ya vi. Estos medallones fueron colgados por el castillo. Los odio. Alguien que los quite de mi vista. Me falta uno de seis. Ahora sí me los vas a marcar. Ah, mira, ahí está el otro medallón. A ver. Ven, así vamos a ver. Si de una vez lo puedo tronar. Lo marca por acá. Sí. No lo estoy, nada. Es que por aquí se voy a poder abrir. Y está exactamente yendo para allá. Pero que no veo. No, pues no. Hasta que regrese. Bueno, mi mano, vámonos. Ya vimos que sigue por ahí. Next step. Ah, que salvo buhonero. Órale. Las vírgenes de cabeza. Decía el duque, ¿no? Tengo un amigo que decía, what are you buying? Breaks over, I spot. Sí, amigo, pero no tengo nada que venderte. Es que este, según yo, se puede usar en otro lado. Pero... no sé. No me acuerdo. No me acuerdo si lo estoy confundiendo. La verdad es que no sé si estoy confundiendo este... Y el ojo se ocupa para algo. Bueno, vamos a ver cuánto traigo. No. Welcome. What can I interest you in? Ah, me falta uno, ¿no? Para que me des mejoras. Tengo 4000 pesetas. No, pues para nada. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Solamente la recarga de esta, pero... nomás para no dejar. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. Use pleasant travel.
Bueno, algo va a pasar aquí. A most warm welcome to my castle. Such a pleasure to finally make your acquaintance, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Oh, please, call me Ramon. And allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there over to me. Now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine with me. Mr. Kennedy, Mr. Kennedy. How noble. Nonetheless, you see, the girl must be ours. With a girl as the very source, your United States and the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron will of my master, the most holy, Lord Sandler. So then, muerto? You will comply. Yes? Never! You heard the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home, now that he has chosen death. Leon? Just stay close. 1, 2, 3, 4. Aguanta. No tengo, maldita sea. Crear. Minas no tengo. Pues no tengo más que... para munición de pistola. Bien. Mira, datos metálicos para que me dé 6. ¿Qué diferencia hay? Bonificación. Ah, ok. Ok, primero les vamos a aventar una granadita. Luego les vamos a aventar una de estas. Luego que los vivos matadlos, somos tu martillo. Que los vivos reciban. La 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 la. Pues por lo menos sirvió de algo las granadas que traía. Sí, soy Leon Kennedy, mamá. ¿Qué creías? ¿Que soy qué o qué? Ah, un cuadro. Una llave. Ahorita vamos para allá. Ahí dispara. Bajando de algún lado. Spread out. Ahorita no es necesario que me quede despegada, mija. Ahora aquí me falta este. Ay, por fin, cartuchos de escopeta.
No good. Tengo que caer. Okay, ¿con qué quedamos? Vamos a ver qué puedo crear. Munición del rifle, interesante, pero sí. Y una granada aceleradora. Ok, mira. Tú te vas a crear en una roja. Y luego te vas a... Ok, este no es el pendejismo que me caracteriza. Ah, qué babos. Ya voy, a ver, todo el tiempo que respires. On me. Okay. Give me some space. Stick close. Okay. ¿Puedo tirarlo? Nah. Y así se gastan balas a lo baboso desde 1525. Come on. Okay. Be careful. It's open. Thanks. No dejé nada, bueno, son tesoros que están cerrados. Okay. Cómo se tapa los ojos. Tengo que ir para allá. Aguanta. Porque si este es el camino que tengo que recorrer, vamos a ver qué hay acá que no agarré. Mira, hago eso. Botella de perfume. A ver, botella de perfume. ¿Qué te puedo agregar? Nada, ¿eh? Chocamos con el buhonero de una vez, mi capucha. Necesitamos marmaja para nuestra misión. Buhoneros, are you for you? Take a look. Something's well. Sí, güey, es de que me ayudes. Vender, vamos a vender esta madre. Oh boy, a deal well struck. Mejorar. Esto recarga, esto está al full. Molding a weapon to suit your specific needs. Capacidad. It's a thing of beauty. Recarga. Yo creo que nos vamos con la capacidad de esta, ¿no? Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less. Y ya no se puede hacer nada más. If you want a fighting chance out there, you best tune up your combat anytime. Sí, perro, vámonos. Mira, ya se va a tener que aventar algo para abajo. Sí, pues ya que vayamos de regreso. Aquí no.
que me intenté abrir aquí. Like we can continue on this way. Be careful. Ooh. No tengo minas explosivas. Sí la regué un poco en querer armar minas con esa madre. Nada. Pues nada más son. Me desperté de madrugada hoy otra vez. Esos matosos ruidos que vienen del sótano son como uños arañando. Sí, ahí sigue este cabrón. Ah, arañando los mundos de piedra y gemidos de dolor, soltando maldiciones. Ese hombre tiene tanto bien su interior como para arruinar el mundo. Soledad servía en el castillo como verdugo. Es uno de los más retorcidos servicios de la familia Salazar. Incluso en su familia, él era el especial. Le encantaba su trabajo y lo hacía de maravilla. Su talento era el de atormentar al resto. Sus habilidades pronto trajeron la atención del maestro, y cuando lo llevó a las mazmorras, no puedo seguir escribiendo, no lo haré, no quiero recordar lo que pasó allí, mi mente no podrá soportarlo, será mi final. Se me ordenó atenderlo, alimentarlo, limpiar sus excrementos, todos mientras oía esa voz infernal cada noche. No puedo soportarlo más, es suficiente, no toleraré ni una noche más en este castillo. Mañana mismo me marcho, me iré lejos allá donde esa voz no alcance mis oídos. Poor bastard. That's no way to go. Nadie escapa. Sí, eso sí. Me van a matar por güey. Ya me chingué dos que no tenía que chingarme. La quería mezclar, pero pues no. Cállate, no. Come on. Okay. Back up. Got it. No traigo granadas. Y desperdicié mis dos curas a lo baboso. Ah, ya me acordé que me tengo que caer. Y Ashley se queda aquí arriba. Voy para abajo. ¡Eh!
atrás de ti, Bobby. Pero puede oírte. Lo quedaría por unas malditas minas. Bueno. Me sudan las manos, cabrón. Ay, güey. ¿En serio te moriste, güey? Ay, güey, me están sudando las manos bien culero. Lo único bueno es que lo estaba pasando por la pistolita prácticamente. A ver, ¿qué hay más? No sé si haya dejado por aquí, esto que se zafó. ¿No? Thank you.
Pero no veo nada más. Ahora hay que curar. Creo que esa llave me puede servir si me regreso, ¿no? Objetivo secundario para estas. Bueno, vamos a ver. Nothing. You were right about the animals, though. ¿Es este el objetivo secundario? Sí. Escucho un robotito de cerezar. Ahí está de arriba. Ya te vi, güey. A ver, cabrón, mézclala, no la uses. Bueno, no sé qué tan bueno sea que me estén dando armas. Caballero de la armadura doblada, mira. Okay, estaba ahí. Aguanta. Drácula. Ese con Cayu, ¿cómo estás, amigo? Se gira y se pone. Yo digo que esta espada va aquí, que esta espada va aquí, pero a ver, vamos a ver. Ah, no, la de oro va a ser para el caballero. La de hierro ahí.
Creo que hay más espadas, pero... Ah, esa era. A ver, aquí qué. Un caballo, una serpiente y un águila. Caballo, serpiente. Nada pasó. Vamos, que la dorada vaya aquí. Fue sido medalla para usarse como objeto decorativo, por eso no sirve como arma. Pues aquí, ah, no, entonces tú tienes que ir aquí. Vamos a ver, quítame todas. A ver, vamos a analizar. Fue medalla para usarse como objeto decorativo, no sirve como arma. Ok, entonces vale más. Si aquí se murió, pues debería ir a gastada, ¿no? Luego aquí está peleando, pues con la de acero. Y a ver. ¿Abre? No. Entonces tú aquí. Ya sé, Ashley, pero quiero... Bueno. Águila, caballo y serpiente. O sea que sería... Esta y esa. Ay, no sé por qué, pues siento que no es tan buena idea. It's just a replica. Only a couple of uses for it. Ahora sí, entonces la de la batalla sangrentada va a ser esta. A ver. Sí, mija, tienes razón. Ya está. Lo sé. No sé, nada más quiero ver que no haya dejado nada, que no se me olvide nada. Pero no se ve nada. Y estoy... Ah, ok, es del otro lado. Te voy a moler a pedazos. Ay, pinche serpiente cabrona. Vente, que te vas a servir por si me da hambre. Brazalete de oro. ¿Se le puede poner algo? No.
Para continuar, tengo que activar. This is the same room as before, isn't it? Guess we just circled around. Sí. No. Por aquí. Hay unas escaleras. Exacto, ahora. No, pero tengo la llave lista. Según yo. Ah, no. Bueno, la de acá. Tampoco. A chinga, entonces me falta otra llave. No, nada que ver. Won't open. Bueno, vámonos. Find this yourself. Me? As if. Ahí está. No, pendejala, sí. Okay, ¿se puede meter algo? Leon, are you kidding me? Jumping across chandeliers, seriously, who does that? What are you, my mother? Welcome. Well then, what can I do? Se prende solita, ¿no? Ahora vamos a vender este y este. I'll buy almost, thank you. Ahora mejoremos. Esta sube la potencia, este ya está en potencia máxima. Esta puede subir, o esta puede subir. Yo digo que esta para que suba. See how that feels, mate. A fellow like yourself should notice the difference right away. Ya no puedo bajar nada más. No importa. Molding a weapon to suit your specific needs. Got a selection of good things on sale. All kinds of trinkets in this class, please. Ahora sí. Estos dos no sé cómo llegar a ellos. Pero según yo es por cuando pase el regreso. Pues tengo que ir hasta acá, güey. A la madre, de todo lo que me falta. Ok, nada, ¿no? Bueno. Necesitaría regresar por este para ver cómo lo puedo desmadrar, porque si no. And travels. Pues antes de intentar entrar ahí voy a hacer esa. Porque si no ya no voy a poder regresar. Dice que es este. Ah, no.
ver. Es ciervo. No, serpiente y el dragoncito ese. Serpiente. ¿Dónde más voy a conseguir la serpiente? Aquí está. ¿A dónde vas, pinche Ashley? Ay, mi hija. Te pasas como si no hubieran pasado. Bueno, vamos. Crear munición, minas adhesivas. Ah, yo creo que sí. Gracias. No. Bueno, nada más eso. Okay. Mira, aquí no puedo abrir. Que efectivo secundario es este y el primario es llegar acá, ¿no? Tengo la sospecha de que este de aquí atrás no lo voy a poder agarrar sino de otra forma, pero no sé si regresarme o sea solamente hasta que doy la vuelta. Bueno, vámonos. Tengo que ir, entonces vamos para atrás, pero existen ciertos parásitos que tienen la capacidad de encontrar a sus huéspedes. ¿De Last of Us? Es algo que todos los biológicos conocen, pero no se sabe mucho sobre el mecanismo empleado por el parásito. Hay aquí una lista de algunos parásitos dotados de la capacidad de manipular los patrones de comportamiento de sus huéspedes. Diclofenaco. Cuando la larva de este parásito migra al esófago de la hormiga, altera el comportamiento de esta al atardecer. Cuando baja la temperatura, la hormiga infectada sube por la planta, usa sus mandíbulas para aferrarse a una hoja con la intención de ser devorada. La larva de este parásito hace sonido dentro del cerebro de peces. El pez loro japonés, tras la infección, los peces ascienden a la superficie donde nadan hasta ser devorados por las aves marinas. Los esporocitos
Este proyecto se desarrolla en los ojos del caracol, en donde, sí, palpitan como gusanos, alteran el comportamiento de la anfitriona y la obligan a desplazarse a la parte más alta de la planta, donde es visible para las aves. Cuando es devorado por un ave, el parásito completa su metabolismo, su metamorfosis en adulto. No sé, porque tengo la sospecha. No good. No, voy a poder pasar. Eso quiere decir que ahorita que regrese, mira, voy a hacer un guardado sobre este. Por si ya no voy a poder regresar al rato y quiero regresar haciendo el contrato. Espera, primeros auxilios. Ay, sí, por favor, ya no tengo más, pero. Ah, mira, puedo crear balas, más minas adhesivas o balas. 21 balas. Híjole, es tentador las minas adhesivas, no, mejor balas. No puedo crear ni balas. Un Chesley quien te escucha decir que te estoy dando hasta para llevar. Uy, aquí va a estar bueno, ya me acordé de esta. Chale, esta no me va a servir de mucho. Voy a necesitar una. ¡Ah! No tengo suficientes. Necesito una de estas para. Bueno, tengo nomás una granada. Una segadora. Bueno. Pues de modo. Como los hombres. Ah, perro. Ah, perro. Charlie, ayúdame, culera. Vámonos, Ashley. Vente, 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 vente. Thank you.
Ahí están. Ay, güey. Los oigo, pero no los veo. Están arriba, pero he dejado a Santos. Escopeta. Los escucho, pero no los veo. Pues seguramente van a estar arriba, así es que vamos a saquear todo lo que podamos saquear. Ya no hay tarros, ¿eh? Bueno, jarrones. No te subo por allá. Que me tengo que dejar caer, pero lo que no quiero. Ay, pendejo.
Que a lo mejor esto lo voy a ocupar en otra cosa. Mames, me acabé todas las balas aquí, güey. Nunca vi los TNTs. Dale a los gongs. ¿Qué son los gongs? Los Guns and Roses. Ah. Ta 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 ta. ¡Dispara, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿No disparó un pendejo? No, esa... A ver... La viborita... Y ya no voy a tener... balas... ¿Qué puedo crear? Ah, sí, escopetas, por favor... Gracias. Ay, güey. No mames. Tranquila, hija, tranquila, respira, respira, respira. No te aceleres, hermosa. Aquí yo soy el cabrón. Ja. Crear munición. Sí. ¿Quién es el ojete que me está dando de nuevos? Oof. You hurt? I'm good. Thanks. Hey.
A ver, no dejé nada. Vamos en el centro. Yo digo que sí dejé más cosas, pero... Vamos a ver... Pues creo que no. Es a lo que nos truje, chencha. Ve. La música está chida. ¡Uy! Llévate esa madre. Llévatelo, güey, para vendérselo al bonero. Bueno, Ashley, ponte. Aquí puedo subir para allá atrás. Okay. Vamos para atrás. Para otro lado. Digo, antes de avanzar, pues, quiero ver si me puedo agenciar algo, ¿no? Es todo, ¿verdad? Sí, bueno, aquí ya no hay nada. Vamos a ver, no tengo para armar nada, ¿no? No. ¿Puedo subir así nomás? Hey. Ahí, a ver si no la regué. You gonna be okay? Yeah, I got this. I'll cover you. Don't stop. Yeah.
Pinche Ashley. No mames. Ay, hijo de tu puta madre, ya muere tu culero. Ashley. Sin balas, cabrón. A venir, vengo y porque ocupas las balas. ¿No? Bueno. Yo creo que sí, por acá debe de haber alguna conexión con esta madre. Bueno. Mira, esta se parece a la del Duque, ¿no? Come on. Okay. Ay, es de que me falta un buen. Tranquila, mis cachorros. Hey, you sure you're good? Yeah. Looks like the right place. You okay? I think so. Instead of worrying about her, worry about your own skin. Foolish little lamb. Temperance, child.
Ah, no, manos. Aguas atrás. Vientos. Fin de capítulo. Ese Peter. Ese Joan, ¿cómo estás? Ah, fin de capítulo. Resultado, sí, ahora sí me fue del asco. ...68... enemigos eliminados, 0 muertes, 76% de precisión y 13 veces herido. Inicio. Ah, sí, ya va. Solo por si no puedo regresar. Almacenamiento, pues no tengo nada que almacenar. Cámara, pues aquí se va a quedar esto. Ya acabamos el capítulo 7. Pues bueno, mañana le seguimos con el capítulo 8. Ahí se queda. Ahí le damos. Nos vemos en el siguiente. Gracias y hasta luego.